aldean guzti gaur etaren inguruan ezagutu ditugun berriak baloratzeko dei egin zaituztegu. Logikoa denez etaren desarmearen bidean doazten keinu guztiak positiboak dira. baita ere gaur ezagutu duguna naiz eta nahiko eskaza izan, Baina argi esan nahi dugu. Behin betiko pausua ez da desarmea etaren desagerpena baizik. Armak soilik ez dute inor hiltzen. Personak dira hiltzen dutenak. Etak, beraz, bere bitarteko pauzu guzti hauekin amaitu behar du eta behin goz, bere desagerpenaren berri eman ez dugu beste eser espero. Comparezco ante ustedes para valorar en nombre del Partido Socialista el anuncio que, ha, que han realizado los miembros de la Comisión Internacional de Verificación comunicando la intención de desarme de ETA. Y lo hago en una jornada en la que hace muy pocas horas, en el Parlamento Vasco, hemos guardado cinco minutos de silencio en memoria de dos parlamentarios que fueron víctimas del terrorismo en la negra etapa que dejamos atrás hace dos años y medio. Para ellos, para sus familias y para los allegados de los centenares de asesinados por ETA, tiene que ser mi primer recuerdo y mi respeto absoluto porque... Solo desde la justicia y la memoria cierta podremos construir el camino hacia la convivencia que hemos iniciado en nuestro país con el fin del ciclo terrorista. El anuncio conocido hoy sobre el sellado de una pequeña parte del armamento de ETA es un gesto que va en la buena dirección, pero es un gesto pequeño e insuficiente, porque lo que exigimos y lo que esperamos, lo que exige y espera la inmensa mayoría, de la sociedad vasca de la organización terrorista es que entregue la totalidad de sus armas y se disuelva. Los socialistas nunca vamos a desdeñar los avances que se produzcan en esa dirección, aunque sean, como, est como en este caso, bastante escasos. Pero, con la misma claridad, les diré que nunca nos vamos a conformar con menos que la desaparición de la organización terrorista, la asunción de responsabilidades por el daño injustamente causado durante tanto tiempo a nuestra sociedad y la exigible reparación a sus víctimas. Quiero subrayar también que no podemos caer con atención desmedida en un juego que con golpes de efecto y escenificaciones periódicas pretenda dilatar el momento final de una organización que ha manifestado su decisión de no volver a hacer lo que ha sido su única actividad, usar la violencia para imponer su ideología totalitaria. para ese paso definitivo la cuestión del desarme siendo necesaria no es suficiente porque las armas no matan por sí mismas quienes matan son las organizaciones y las ideologías que las cargan y las personas que las disparan. yeta ya anunció hace dos años de forma unilateral e incondicionada que lo había dejado para siempre. Por lo tanto, disolverse y desaparecer es lo que espera la sociedad vasca de ETA y es el mayor favor que ETA puede hacer a sus presos y a sus escasos miembros que siguen en libertad, porque cuanto más presente quiera hacerse, más presente seguirá el recuerdo de sus crímenes y más dificultades añadirá a la tarea de recomponer los destrozos que han dejado detrás varias décadas de terrorismo. Y finalmente quiero emplazar a todos, pero especialmente a los gobiernos de España y de Euskadi, a abandonar la confrontación, a renunciar a cualquier tentación de utilización partidaria del cierre de esta página, porque lo imprescindible es buscar la máxima unidad y consenso y trabajar discreta y lealmente, como se ha hecho hasta no hace tanto y como, desde luego, los socialistas vamos a seguir haciendo. Este es un asunto ya solventado para la inmensa mayoría de la sociedad desde el 20 de octubre de 2011 y lo que tenemos que hacer es creernos de verdad que la pesadilla se ha acabado, que la democracia ha triunfado y gestionar con la ley en la mano, con inteligencia y con altura de miras el nuevo tiempo que estamos viviendo. Nada más. Y si hay alguna pregunta... Bueno, lo que no queremos es quitar legitimidad a, a unas personas de reconocido prestigio que hoy han venido a comunicarnos de manera cierta y razonable, según sus expresiones, eh, el inicio de, de un desarme de, de la banda terrorista. Sí, las reuniones que han tenido con ellos, la comisión les ha trasladado a que pueda haber algún avance más, porque en lo de hoy, pues digamos que la lista es un poquito corta, ¿no? Sí, creo que así lo hemos reconocido todos, ¿no? Pero también se ha reconocido como el inicio de camino para el desarme total eh, unilateral por eso decía que no vamos a caer en ese juego de una escenificación permanente con una atención inusitada como la que se ha producido hoy para que algunos eh, escenifiquen su propio teatro ¿no? vale es que casco